Cuando tenemos en cuenta un conjunto de sociedades, tenemos que darnos cuenta que cada una de ellas tiene creencias propias, las cuales les ayuda a diferenciarse entre sí. Y si bien no podemos burlar de las creencias de los estadounidenses, te puedo asegurar, amigo mío, que en tu país, o mucho menos, tu ciudad, también hay una cantidad exagerada de creencias estúpidas. Al final del día es algo inherente, es parte de la sociedad. Y si bien cada vez que hago estos videos hablando de los gringos siempre tengo que aclarar que hablo tan solo de la minoría del país y que no todos son así, pues creo que de vez en cuando tengo que volver a repetirlo. Tal vez un día debería hacer un video hablando sobre creencias tontas de los latinoamericanos. Tal vez sea una buena idea. Eso sí, gente, antes de ir tengo que decirles que este video está siendo patrocinado por Pocket Broker. Pocket Broker es una plataforma de trading y criptomonedas en el cual vas a poder meterte tranquilamente en el comercio en línea de los mercados financieros. Registrarse es muy fácil, solamente tienes que entrar en el link en la descripción, entrar en el apartado de registro y poner mi código promocional y listo. Igualmente, si eres una persona que no sabe mucho de trading o criptomonedas, no te preocupes, ya que en Pocket Trader se asegurarán de hacértelo lo más fácil posible, ya que lo único que tienes que hacer es meterte a la plataforma y jugar con respecto a las expectativas del mercado, por si algo sube o algo baja. También en la misma plataforma te presentan una infinidad de modos para retirar tu dinero de la manera más segura posible. Eso sí, ten en cuenta que nada de esto está 100% asegurado, así que juega bajo tu propio riesgo y responsabilidad. Así que nada, tienen el link en la descripción y no se olviden de usar mi código promocional HeyGrey. Así que nada, muchas gracias a Pocket Trader por patrocinar el video del día de hoy. El mundo de las dietas es un mundo bastante complicado. Hay muchas personas que sufren de sobrepeso, sea por propia decisión o por enfermedades, y tienen que luchar cada día con tan solo subir un par de escaleras. Es algo bastante jodido, y eso trae consigo a que haya muchas personas que intenten ir por el camino más fácil posible. Porque, seamos sinceros, para la gran mayoría de las personas, bajar de peso le es complicado. Sin embargo, uno de los métodos más eficientes, si este está muy bien regulado, es hacer ayunos. En pocas palabras, pasar determinado tiempo para que tu sistema haga todo lo que tenga que hacer. Recalco, cuando este método está bien supervisado, sea tanto por un profesional teniendo en cuenta tu cuerpo, tu situación y cómo eres en general, pues la verdad es que puede llegar a ser muy beneficioso. Sin embargo, cuando, digamos, en vez de tener a un profesional dándote consejos, tienes a un TikToker, pues digamos que no sale muy bien. Porque por alguna razón que yo no logro entender, hace no mucho tiempo se volvió bastante viral en Estados Unidos, como muchos coach, entre comillas, e influencers de TikTok empezaron a recomendar un estilo de ayuno bastante particular. Y ustedes se estarán preguntando, Grey, ¿a qué te refieres con particular? Porque este ayuno consistía en periodos de 36 horas. Sí, estas personas te decían que tenías que estar en ayunas, solamente viviendo a base de agua, té y café, durante 36 horas seguidas. Y miren, si bien esto hasta cierto punto tiene aspectos positivos, hay que admitir que la cantidad de efectos negativos que trae consigo son realmente jodidos. Y más cuando estamos hablando de que muchas personas con problemas de peso bastante jodidos llegan a intentar esto, terminan muy mal. Y es que miren, si bien hacer ayuno de manera muy prolongada puede ayudar, por ejemplo, en que tu cuerpo consuma más grasas para reponer energía, la verdad es que esto trae muchísimos más aspectos negativos de lo que podría parecer en primer plano. Entre ellos voy a decirles unos cuantos: hambre voraz, dolores de cabeza, cansancio, mal aliento, desequilibrio de electrolitos, fatiga, insomnio, náuseas, irritabilidad, ansiedad, mareos y cambios de humor. Esas, entre muchas más. Y miren, muchos de ustedes sabrán que en Estados Unidos tienen un problema con el sobrepeso, así que no es raro que hayan muchos que intenten buscar una salida fácil. Sin embargo, voy a decirles lo que mi nutrióloga me dijo hace un buen rato. Vayan a un profesional, intenten ir por el camino lento pero seguro, y solamente empiecen a comer más sano, en menor cantidad, e intenten llevarlo de manera prolongada. No hay forma de bajar peso rápido y sencillo. Y si la hay, no es muy buena que digamos. Miren, al parecer gran parte de la comunidad cristiana o religiosa de Estados Unidos tienden a ser bastante paranoicos, más que nada porque tienden a tachar del anticristo a cualquier persona bastante famosa del momento. Por alguna razón, hace un año más o menos, empezaron a tachar de que MrBeast era el anticristo por muchísimas razones. Es increíble ver cómo estas personas se hacen las 500.000 volteretas mentales para sacar datos de donde no hay, o similitudes donde no las hay.
Pero al parecer había un grupo bastante fanático que realmente creía esto y nos advertían de que teníamos que tener cuidado porque Mr. Beast podía traer el infierno en la Tierra. Y, ¿saben algo? Teniendo en cuenta todas las cosas que han salido de Mr. Beast en las últimas semanas o incluso los últimos meses, pues creo que me lo voy creyendo. Sin embargo, esto con lo de tratar de anticristo a la gente ni siquiera termina acá, porque por alguna razón que yo no entiendo, llevan más de 15 años tratando a Obama como si fuera el anticristo. No irónicamente, por allá del año 2013, cuando Obama estaba preparando su elección o su reelección, yo ya no me acuerdo, por alguna razón, todo el mundo empezó a spamear esta teoría, a tal punto de que uno de cada cuatro estadounidenses pensaban de manera no irónica que Obama era el anticristo y venía a desatar el infierno en la Tierra. La gente era muy rara. ¿Y saben algo bastante curioso? Esto ni siquiera termina acá, porque después, cuando se les pasó la niebla del anticristo, empezaron a decir que Obama era musulmán. Sí, no entiendo bien qué tienen contra el pobre Obama. Aunque, bueno, digamos que invadir unos cuantos países de Oriente Medio como que te hace bajar un poco el estatus sociable. Miren, a mí no me gusta hablar sobre política estadounidense, más que nada porque yo ya no me dedico a eso y sinceramente no me gusta mucho. Además, incluso me parecería una falta de respeto hablar sobre la política estadounidense siendo que ni siquiera vivo allí. Además, ni siquiera tendría bien observado lo que es el panorama político en general. Sin embargo, el día de hoy quiero aprovechar para dar una noticia que tiene algo que ver con todo eso y que me la pasó un amigo mío, Kun Leo para ser específico, y que cuando yo la vi dije, esto tiene que ser falso. O sea, sinceramente, yo vi esa noticia y lo primero que pensé es que era fake, alguien la había fakeado porque nadie sería tan estúpido para hacer algo como así, pero era real, así que escuchen. Probablemente muchos de ustedes hayan visto que hace un buen par de meses fue el atentado a Donald Trump. En este mismo, Donald estaba haciendo un discurso, pero lamentablemente fue atacado por un tirador. Por suerte, esto no pasó a mayores y tan solo resultó herido de una oreja. Hasta ahí, todo perfectamente bien. Sin embargo, acá es donde la cosa se empieza a torcer bastante. Y es que, por alguna razón, uno de los medios de noticias más conocidos de Estados Unidos, Forbes, se les ocurrió redactar una noticia diciendo que, ¿acaso esta es la nueva estrategia de Donald Trump? Fingir un atentado para caerle mejor a la población negra de Estados Unidos. Sí, al parecer a Forbes le pareció una muy buena idea retratar una noticia diciendo de que, claro, Donald Trump fingió, o al menos estuvo planeado todo este atentado, para de esa manera caerle bien a la población negra estadounidense. Porque claro, como son negros, son criminales y viven en tiroteos todos los días. Claro, esto para nada es racista. ¿Ustedes entienden el nivel de estupidez mental que esto significa? Es el equivalente a que alguien diga que Donald Trump escucha rap para caerle bien a los negros. Solo que muchísimo peor, porque están avalando un tiroteo. A ver, obviamente esta noticia no duró mucho tiempo. La bajaron literalmente en tiempo récord. O sea, cuando Julio me la pasó, la noticia ya había desaparecido completamente. Pero obviamente todo el mundo sacó recortes, todo el mundo sacó screenshot, guardó parte de la página, y esto pasará a los anales de la historia. Amigo, ¿qué hijos de puta? You won't stop eating me, sandwich. Why? No!